Hola, buenos días. Soy Carla Martínez de Salas, directora editorial de Vogue México y Latinoamérica. Estoy muy contenta de estar con ustedes nuevamente en este nuevo episodio de Vogue Minutes. Estas conversaciones de Vogue México y Latinoamérica en las que invitamos a aquellos referentes que nos inspiran a través de diversas industrias como la moda, el arte, la belleza y la gastronomía. En esta ocasión me acompaña Cristina Chamorro, editora digital. Hola, Cris. Buenos días. Hola, ¿cómo estás, Carla? Muy bien, gracias. En este episodio tenemos el privilegio de contar con una invitada muy especial, Carolina Adriana Herrera, directora creativa de belleza de Carolina Herrera, quien es un referente en el mundo de la moda y la perfumería. Hola, Carolina. Buenos días. Bueno, buenas tardes. Hola. En Madrid. Sí, buenas tardes, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. Feliz, feliz, Carla, ya sabes. Qué gusto tenerte con nosotros, Carolina, en un nuevo episodio de Vogue Minutes. Gracias, yo encantada de estar también. Sí, bueno, pues me imagino que en estos últimos 6 meses han tenido muchísimas emprendimientos nuevos en la marca, tanto de perfume, lanzamientos nuevos y bueno, el maquillaje, que no vamos a hablar hoy en específico, pero yo personalmente estoy muy emocionada de este gran lanzamiento que llegará a México en los próximos meses. Así es que felicidades. Sí, espero que ya. Muchas gracias. La verdad que han sido meses, por un lado en casa, pero por otro lado sin parar creativamente, sin parar de tratar de dar soluciones, y los lanzamientos, por supuesto, los hemos seguido lanzando, tanto perfume como el maquillaje, pero lo increíble es que, claro, hemos tenido que repensar todo de una manera diferente, que está bien de vez en cuando, ¿no? Parar y decir, a ver, ¿cómo ahora tengo que cambiar la manera de que estoy viendo las cosas? Y es algo que justamente en este periodo de la pandemia nos da la oportunidad de reinventarnos, ¿no? Como en cualquier industria, y pues nada, o sea, creo que van a haber muchas preguntas que nos vas a contestar y que a nuestra audiencia le van a gustar para poder imitar esta parte creativa que tú haces, sobre todo en la perfumería. Sí, yo creo que siempre es importante parar, pensar y reinventarse. O no reinvertirse de principio, pero pensar, claro, qué es lo que estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo y qué debo de cambiar. Esto fue un parón obligatorio, pero creo que de ahora en adelante, no sé, lo haré voluntariamente. Bueno, pues tienes muchos fans de lectoras que estaban muy emocionadas de que estarías hoy con nosotros en Vogue Minutes. Así que vamos a empezar con, bueno, las preguntas que Cristina y yo tenemos para ti, que estoy segura que muchísima gente siempre ha tenido la curiosidad de preguntarte, y también las de la audiencia. Así es que empezamos con la primera. Carolina, cuando nació la marca Carolina Herrera, ¿cómo era la visión de la mujer en la sociedad latinoamericana? ¿Y a qué perfil iba dirigida la firma? Bueno, a ver, Carolina Herrera nació en el 81, imagínate, o sea que fue hace mucho tiempo y yo era más joven. Y yo creo que la marca, cuando nació en los ojos de Carolina, ¿no? Y era más o menos algo muy que ella pensaba en la mujer que ella conocía, en ella, y no creo que pensó que, yo creo que sí quería y sí pensaba que iba a llegar muy lejos, pero creo que se fue desarrollando, y yo creo que la mujer era ella, que es una mujer, o sea, mi mamá es aventurera, curiosa, súper moderna, creativa, ¿no? También es muy, muy correcta, o sea, es muy ambiciosa de una manera, es muy disciplinada, es lo que quiero decir. Pero la mujer Carolina, yo creo que siempre ha sido una mujer muy femenina, segura de lo que quiere, ¿no? Segura de lo que le gusta y lo que quiere. Una mujer latina, porque ella es latina, pero que yo creo que cuando lo lanzó pensó, voy fuera de Latinoamérica también, quiero que esto llegue a algo. Y yo creo que es una mujer aventurera que no le paran las cosas. Yo pienso mucho en mi mamá, en Carolina, cuando pienso en la marca, porque creo que ella es como su mejor ejemplo de la mujer Carolina Herrera, para mí por lo menos. Muy bien.
Carolina, ¿cómo se establece la colección del ADN de Carolina Herrera cuando pasa de lo visual, de las prendas de vestir o accesorios, al olfato con las fragancias? Más bien, ¿cómo se transforma un hermoso vestido, un hermoso armario que ustedes tienen en vitrina en una botella? Yo creo que es más que nada lo que tú dices, es mantener el ADN de la marca, porque yo siempre digo algo, a ver, la moda cambia cada, bueno, debería ser cada 6 meses, pero creo que ahorita cambia cada mes, ¿no? Cada vez más. Y los perfumes, en realidad, el éxito de un perfume es que esté en el mercado más de 10 años. Entonces, más de adaptarse a la moda, se adapta al ADN, a la mujer Carolina, al esta mujer o hombre, elegante, femenina, aventurera, inteligente, segura de sí misma, ¿no? Es un poco, entonces mantenemos ese ADN y vemos, o sea, las colecciones son, la ropa es divina, mucha atención al detalle, es muy femenina, entonces nosotros en los perfumes tratamos de innovar en términos de perfumería, frasco y todo lo que eso conlleva, pero a la vez que lo veas y puedas decir, bueno, esto sí me pega con Carolina Herrera, o sea, con la marca. Justo la próxima pregunta es algo que en estos últimos meses que hemos estado, bueno, los primeros meses que todos estábamos en casa, ¿no? Y yo sí, pues agarré una rutina, me ponía mi perfume todos los días, me llevé mi Neroli de Carolina cuando fui a la playa. Entonces, como que todos estos como cambios, cuando estás en la playa quieres usar esto, cuando estás en la ciudad otro, pero también esa, como el perfume que te pones todos los días para sentirte bien tú, ¿no? O sea, no tiene que ser porque vas a salir de tu casa, ¿no? O sea, es como parte de esta rutina de diario que tiene una mujer. ¿Tú crees que una fragancia puede dar una sensación de identidad y empoderamiento, tanto como la vestimenta? Absolutamente, yo creo que sí. Yo creo que la fragancia es como dice Carolina, madre, ¿no? El accesorio invisible más importante de una mujer. Yo creo que cuando tú escoges, porque, a ver, hay mujeres que son muy fieles y tienen una fragancia. Yo soy muy infiel a las fragancias y tengo muchas de Carolina que voy usando, voy probando. También cuando estamos trabajando uso todos los frasquitos de las pruebas y yo me doy cuenta que yo escojo la fragancia que quiero, o sea, si yo me estoy sintiendo de una manera, escojo una. Si me estoy sintiendo de otra, escojo la otra. Para irme a dormir, escojo otra. Entonces yo creo que sí, que es una cosa que hacemos inconscientemente. O sea, no creo que es algo que te puedo decir, haz esto cuando sientas eso, porque es una fragancia, es algo tan, tan, tan personal y efímero que no hay reglas, ¿no? No hay, o sea, yo pienso, por ejemplo, en Good Girl, ¿no? Y cuando me pongo Good Girl, Good Girl me lo pongo cuando, no sé, cuando me siento como, ¿cómo puedo decir? Divertida o cuando estoy, a veces me la pongo para dormir, fíjate. También me la pongo para dormir, pero para mí Good Girl es buena onda, tiene esa dualidad que me encanta, que puede ser, ¿no? Convivir con lo oscuro y con lo claro, con el yin, con el yang. Entonces vas cogiendo, vas poniéndote lo que te va pidiendo el cuerpo, ¿no? O el alma, mejor dicho. Carolina, hay una pregunta sobre el mercado, hablando en estos cambios, en la reinvención, en la nueva creatividad que estamos teniendo ahorita. ¿De qué manera ha sido el tránsito de la fragancia en la marca, ¿no? ¿Fue una decisión que dictó el mercado? ¿Fue más bien una necesidad creativa? ¿O fue algo que la mujer Carolina Herrera realmente buscaba? Porque, pues como bien tú dices, es una parte más del ritual de vestirse, ¿no? Ponerse unas gotitas de tu fragancia. A ver, yo creo que, bueno, tú estás preguntando cuándo empezó las fragancias. Yo creo que... ¿Cómo fue de la marca? ¿Cómo fue despegando la marca? ¿Cómo surgió tal cual? Bueno, yo creo que el sueño de cualquier diseñador es tener su fragancia, porque la fragancia está en todas partes del mundo y es una manera muy fácil, o sea, muy accesible de tener un pedacito de esa marca. Entonces yo creo que cuando... ya tienes un nombre, ya ves que te lo van pidiendo, ¿cuándo vas a hacer tu perfume? Cuando esto, ya lo lanzas. Pero ahora, la primera fragancia de Carolina fue Carolina Herrera, una que tenía los puntos negros, los topos negros. Y esa fragancia es exactamente lo que usaba Carolina de cuando yo era pequeña.
o sea, Carolina Mamá, que era, ella mezclaba el aceite de nardo y jazmín, se los ponía en la piel, y todo el tiempo le preguntaban, ¿y cuándo vas a hacer un perfume? ¿Y cuándo vas a hacer ese perfume? Entonces yo creo que el paso a moda, de moda, perfume, en ella fue muy fácil, o sea, se lo pedían a grito. Y de hecho, yo huelo ese perfume hoy en día y es como que... Y me transporto cuando tenía, no sé, 10 años. Es el que tiene, que la caja tiene los puntos, dices, ¿no? Y la botella. Y los lunares. Sí, como... Y la botella parece como un rascacielos de Nueva York. Sí. O sea, sí. Y después viene el 212, ¿no? O sea, o primero... Ahí empecé yo. Yo empecé a trabajar en Carolina en el 96. Se lanzó en el 97 con 212. Sí, me acuerdo de ahorita cuando dices de ese perfume, me acuerdo perfectamente como descubrir, ¿no? Cuando estamos más chicos y empiezas a, quieres algo de Carolina Herrera y el perfume es como la entrada, ¿no? A claro. Como vivir el comprar un poco el sueño, ¿no? Que es algo que para cualquier mujer y hombre, siempre te acuerdas de tu primer perfume. Siempre. El mío fue, creo que, Anaís. Sí, a mí también. Pero literalmente es... El frasco blanco, ¿se recuerdan? Como con flores, súper romántico. Ese yo y creo además que te vas siguiendo, ¿no? Te vas siguiendo en diferentes etapas de tu vida, vas cambiando, vas evolucionando con la marca, con las distintas fragancias que tiene, o incluso te transmite esta memoria olfativa, regresar a tu niñez. No, que era el perfume que usa mi madre, ¿no? Entonces, eso sí, no, era aparte, fascinante. Sí, aparte del perfume que usaba, no solamente cuando se creó, ¿no? Carolina Herrera, era un perfume de verdad de mi infancia. O sea, si Carolina Herrera nunca hubiera existido, yo ahorita estuviera oliendo nardo y jazmín y pensando en mi infancia. Y vamos a hablar un poco de Good Girl, que es un perfume... que ha sido súper, súper exitoso. ¿Cómo es la mujer para la que se ha creado esta fragancia tan, tan especial? Mira, es muy femenina, es sensual, es juguetona, es embriagadora, es misteriosa. Es este tipo de mujer que está muy segura de sí misma, yo creo también, pero juguetona. O sea, está muy segura de sí misma, pero no se toma en serio a ese nivel, ¿no? Es juguetona, tiene esa onda de dualidad que a mí me encanta, tanto en las notas como en la idea de quién es un good girl, ¿no? Es como un poco, ¿sabes? Como un guiño. Sí, me parece. Y la botella, siempre que veo las botellas digo, ¿Cómo llegó ese concepto, ¿no? O sea, ¿en cuántos prototipos, cómo empiezas, ¿no? Esa es una parte de ustedes que, como dices, la primera fragancia de tu mamá fue esta botella que parecía como los rascacielos de Nueva York. Luego va evolucionando, pero se me hace un proceso que ha de ser súper divertido e interesante para ti trabajar en ello. No te puedes imaginar el zapato, o sea, Good Girl, tardamos 3 años por ahí. Después hubo un prototipo que se lo robaron de una reunión, o sea, de la CIM, que es como la reunión en donde vienen todos los países a ver los productos nuevos, y desapareció. Después, ese zapato encarnado, bueno, yo creo que de bailarina a zapato de pole dancer, pasó por, tú no te puedes imaginar cuántos modelos diferentes. Y lo increíble que aprendí en todo esto es que el material... el color y la combinación de metal y material, ya sea vidrio o un vidrio pintado, cambia mucho lo que cuando tú ves el zapato y piensas, este es un zapato elegante y este no, o este es un zapato posible y este no. O sea que fue un proceso, la verdad, que bastante divertido y difícil. Carolina, y una pregunta para quienes quieren como comprar su primer perfume o quieren... dejarse ir con las fragancias de Carolina Herrera. Para cada uno de los tipos de piel hay una reacción química diferente en cada fragancia. ¿Cómo? Absolutamente. ¿Cómo este perfume busca resolver el ser para todos? O sea, que nosotros aquí podamos usar todas Good Girl y cómo sería esa experiencia, ¿no? Imposible.
O sea, es imposible hacer un perfume para la humanidad, es imposible, porque como tú dices, reacciona diferente a las pieles. Y otra cosa súper importante de los perfumes, y la razón que a mí me encanta, es que es etéreo, o sea, es un mundo que no, de repente tú hueles algo y te recuerda algo increíble, o de repente hueles algo y te recuerda a un olor que no puedes soportar, ¿no? Entonces vas creando memorias y vas haciendo memorias con el tiempo. Entonces, hacer un perfume para todas las mujeres es imposible. Lo que sí es que usas los ingredientes, o sea, los mejores ingredientes. Trabajas con perfumistas que tienen éxito, sabes lo que está más o menos de moda, sabes lo que la marca, ¿no? El diseño, lo que va a ser la publicidad. Carly, ¿no? La modelo que... Carly Close, la que... La cara del perfume. Entonces, todo eso se junta y crea el fenómeno Good Girl, que, o sea, ha sido la bomba, pero que yo también creo que tiene mucho que ver con el perfume. O sea, lo más importante al final es el jugo del perfume. Y eso es algo muy, muy personal. Pero es como todo, ¿no? De repente pega algo y a todos nos gusta. Y desde como, desde la primera idea hasta la campaña y hasta el lanzamiento, más o menos, o sea, son años, ¿no? O... Años. Okay. Años, y por ejemplo, Good Girl fueron 3 años. Ya después, ese es, ¿sabes? El universo Good Girl. Ya después cuando vamos sacando diferentes perfumes, o sea, diferentes Good Girls, ya es un poquito menos, ¿no? Porque ya tienes la base del perfume, ya lo tienes hecho. Aunque trabajas con diferentes perfumistas para hacer cambios y o perfumes nuevos, mejor dicho. Pero cuando estás creando uno, es mucha encarnación, mucho tiempo. Carolina, ¿y cómo saben que ese es el perfume ideal? O sea, ¿cómo diste con Good Girl? Que dijiste, este es el siguiente aroma que va a tener Carolina Herrera. Yo creo que el tiempo dice mucho, porque si tú hablas con un perfumista, porque en realidad eso es un trabajo más de perfumista y del equipo de, no, y nuestro equipo que va diciendo, bueno, pero es el tiempo. De repente te dicen, ya, no llega ni uno más, tenemos que lanzarlo la semana que viene, aquí se queda. Y hay veces, haces años de pruebas o muchos meses de pruebas y terminas con el primero. Interesante. ¿Cuánto hay de Carolina Herrera, mujer diseñadora, en esta fragancia en particular, en Good Girl? ¿De mí? ¿O de Carolina? Carolina mamá. Carolina mamá. Yo creo que todas las fragancias en las que yo trabajo, todas tienen algo de Carolina Herrera mamá, o sea, por osmosis prácticamente, o sea, por genética, por inconscientemente. Porque muchas de las fragancias, o casi todas las fragancias, también tienen que ver con inspiraciones o memorias de la infancia o cosas que he vivido. Entonces siempre están muy asociadas con ella. O sea, siempre, de hecho, la inspiración al principio de Good Girl, o sea, el punto de partida para mí, eran las heroínas de Hitchcock. Y a mi mamá yo siempre la veía como, no, o sea, una heroína de Hitchcock, ¿sabes? Una Grace Kelly en esas películas. Entonces siempre está muy presente. Y siento que hay como un sinfín de fotos de ella. La semana pasada tuvimos un walkthrough con Wes para la nueva colección y decía, es que vi una foto de Carolina, es que la camisa blanca de Carolina, es que no te puedes imaginar sí. Todas las que hay. Siempre hay una referencia ahí, hay un sinfín de, me imagino que para ustedes ha de ser pues una lluvia de ideas, ¿no? Tan solo de sí, de hay tantas fotos, tantas. O sea, yo a veces encuentro fotos que no conozco. Aparte están fascinantes. ¿No? O sea, en los momentos, en los lugares en donde está, lo que está haciendo, la ropa sí. Que luce es espectacular. Y ¿sabes lo increíble de todo? Que era absolutamente natural. O sea, ya no le estaban haciendo la foto para publicarla en ninguna parte. O sea, era la foto de ella jugando tenis. Yo digo, ¿pero quién se ve así jugando tenis? No, ella montando a caballo. Yo digo, ¿pero quién va a montar a caballo así? O sea, es totalmente natural. Eso es lo increíble. Eso es lo increíble de ella, que es natural. O sea, yo me trato de poner así para montar a caballo, jugar tenis, y no va. No procede.
Carolina, y va mi siguiente pregunta. Como latina, ¿de qué manera siente la responsabilidad Carolina Herrera de representar a la mujer de nuestra región a nivel global? Yo creo que la mujer está representada genéticamente, porque Carolina Herrera es venezolana y no de pura cepa. Y yo creo que después es representar a la mujer. O sea, cuando tú diseñas, y esto lo oigo yo de ella, porque yo no diseño ropa, pero es, o sea, tú quieres, el éxito está en que la mujer, ya sea de donde sea, se vea maravillosa, se vea femenina, o más que nada, ella se sienta poderosa en la manera que sea. Entonces, eso es el éxito. Entonces, cuando ella, cualquier mujer, le dice un piropo de la ropa, porque me siento así, me siento de aquella manera, yo creo que eso para ella es lo mejor, verse, que la ropa represente a la mujer en general. Y la mujer latina, pues, ella es latina, entonces yo creo que esa feminidad y ese glamour y esa manera de atención a los detalles, para mí es muy latina, yo creo. Y literalmente se está transformando y se está traduciendo en tus perfumes, ¿no? O sea, a nivel global todos pueden tener este perfume de un ADN que viene de una marca latinoamericana, ¿no? Absolutamente, cada perfume, o sea, hay cosas que, o sea, no sé si haría un perfume de una calavera para Carolina Herrera, ¿sabes lo que te digo? O sea, son cosas que hay ciertos ingredientes, por ejemplo, el jazmín es un ingrediente muy Carolina que está en Good Girl Supreme y está en 212 también, o sea, que es, hay ingredientes muy Carolina y después hay cosas que ves y dices, bueno, entiendo que son perfume de Carolina Herrera. Bueno, hablando de las notas, de las fragancias, ¿cuál es la nota? Bueno, dijiste que el jazmín es la nota que prevalece en la fragancia Good Girl. ¿Y qué cree que incentiva a la mujer? ¿Sensualidad, rebeldía, seguridad? Estas notas en particular. Yo creo que es la dualidad. Good Girl tiene tiene las notas oscuras y las notas claras. Las notas claras son el jazmín, la oscura es la tonka. Y yo creo que esa combinación, esa dualidad, esas dos notas, oscura y clara, es lo que hace esa sensualidad, ese olor embriagador. Es que es muy embriagador, o sea, lo hueles y es casi, o sea, te quieres oler más, o sea, vas como detrás de él. O sea, y yo creo que tiene que ver con esa mezcla tan perfecta que tienen las notas importantes que son la batonca y el jazmín. Y de pura curiosidad, para la noche, ¿cuáles son las notas que son más, para dormir, dijiste, ¿no? Antes te pones un poquito de... Sí. ¿Cuáles son las notas que son para relajación o un poco para calmar un poco, aparte de la lavanda? ¿Sabes lo que pasa? Que yo no, yo soy como un poco, me salgo fuera de, ¿sabes? De los esquemas. A veces uso oud para dormir, que no es muy de dormir. Y depende, como dije antes, yo creo que todo también depende mucho del ánimo, cómo te sientas, cómo llegaste, cómo te vas a dormir. Porque para mí, más de la nota relajadora del perfume es, quiero dormir con esto. ¿Sabes? Es una cosa de quiero acostarme con esto al lado. O sea, en mí, en realidad, encima, porque lo tienes, o sea, lo hueles. ¿Tienes una rutina como tu rutina de belleza, por ejemplo, de la mañana? ¿El perfume viene primero? ¿Cómo empiezas tu día? Va de último y a veces no, a veces mezclo perfume con aceite, entonces a veces o solo me pongo aceite, ¿no? Y depende mucho en lo que estoy trabajando. Justamente ahora tengo unos frascos de nuevos perfumes que vamos a lanzar, entonces he estado jugando con ellos y son bastante diferentes, porque tengo hombre, mujer, diferentes universos, pero digo, bueno, voy a probar este y los que más me gustan los que más me gustan son los que uso de noche, fíjate, porque es como el momento más íntimo. Entonces, cuando repito los de día, de noche, digo, este me va. Carolina, y eso me encanta porque justo en estos momentos de confinamiento en general, el momento de la noche es donde también te puedes sentir sensual, y no solamente poniéndote pijama, sino unas gotitas del perfume y cambiar por completo el ambiente, el cómo te sientes, el hecho de irte a dormir no significa que no tengas que sentirte como una good girl, ¿no?
No, para nada. O sea, te puedes, nada, ni de ir a dormir, ni de ir a estudiar, ni, o sea, todo, o sea, no, no, es independiente. Yo creo que es innato. Cuando ya te sientes así, da igual lo que estás haciendo. Pero yo adoro irme a dormir, entonces para mí es como un rico momento de meterse en la cama encima con algo que huela rico, me encanta. Oye, bueno, antes cuando viajabas más, ¿cómo escogías? Esa siempre es la es difícil, ¿no? Bueno, al menos para mí es como dependiendo a dónde vas, escoges tu fragancia, o uno o dos, si no checas maleta, pues tienes que traer tus perfumitos. ¿Cómo es ese proceso para ti? Mira, siempre me llevo un aceite, ¿no? Porque si no quiero, no sé, sobre todo si tienes carry-on. Y compro los frascos pequeños para meterle un poquito de la fragancia, para no llevármelo todo y, ¿sabes?, que pueda pasar con el carry-on. Y me llevo lo que en ese momento he cogido más, o sea, estoy usando más. El aceite siempre, porque ante la duda, un poco de aceite aquí y aquí es perfecto. Y después un frasquito pequeño, pero no depende de dónde voy. O sea, el perfume para mí depende del ánimo, o sea, de mi ánimo, del estado en que estoy, más que de día, de noche, invierno, verano, o viaje, playa, montaña. Carolina, y vamos ahora sí a las preguntas que vienen de nuestra audiencia, los seguidores que comentaba Carla al principio. Ellos te quieren hacer 4 preguntas, las vamos a ir turnando entre Carla y yo, pero son, en verdad son unas preguntas que nos da mucha curiosidad saber. ¿Cómo maneja Carolina Herrera los constantes cambios en los cánones de belleza? Ahorita con todo lo que ha pasado en el mundo y sobre todo cómo nos hemos ido adaptando como mujeres a este momento. Bueno, yo creo que el mundo es cambiante, la vida es cambiante, nosotras somos cambiantes, o sea, todos cambiamos. Y los cánones de la belleza han cambiado desde los griegos hasta el día de hoy. Y yo creo que un perfume justamente no tiene el canon de belleza. Un perfume no ve la belleza exterior, ¿no? Es un poco el ánimo, el alma y el corazón. Y después, justo acabamos de sacar, que mencionó Carla, acabamos de lanzar una línea de maquillaje. Y yo creo que esa línea de maquillaje que llegará a México pronto y que es maravillosa, tiene mucho de aceptación de la belleza, aceptarte como eres y no cambiarte la cara entera y maquillaje. O sea, es como que estás sacando lo bonito que ya tienes, sea lo que sea. O sea, el canon de belleza para mí ha cambiado en que la belleza no es solo lo que ves, ¿no? Que hay mucho más, y la aceptación de la belleza que tienes. Y yo, que tengo niñas, ¿no?, estoy todo el día hablando de eso porque es importante, porque el canon de la belleza en las redes sociales es prácticamente uno, irreal, ¿no? Entonces, para a mí eso me interesa. O sea, es un ámbito de la moda, de la belleza, de todo esto que me interesa. Y va más con el, o sea, he estado pensando en eso mucho más con el maquillaje que con los perfumes. Como dije antes, los perfumes no tienen un canon concreto visual. Bueno, el perfume es un poco más no sé, siento que el perfume es un poco más democrático de cierta manera, ¿no? O sea, es... Y es exaltar el alma, o sea, sí. Es como que exaltas lo que tienes dentro, no es, ¿sabes? Es algo, sacas como lo de adentro. O sea, yo con los perfumes soy bastante romántica, pero yo siento que no es, da igual, o sea, belleza, no es de eso, es más, es algo para exaltar lo que quieres como expresar, lo que tienes dentro. Sí, pues el trabajar en el lanzamiento de maquillaje debe haber sido increíble, ¿no? Sí, el maquillaje ha sido, estoy feliz con el maquillaje, además es divertido, es el maquillaje como accesorio para exhibirlo, para sentirte, o sea, bien guapa, no es, ¿sabes? No es para maquillarse la cara completa, sino para justo resaltar esas cosas que te hacen sentir poderosa, ¿no? Como mujer, y eso me encanta. Exacto. Pues tenemos otra pregunta de Evelyn G. ¿Cuál consideras que ha sido tu reto más grande para llegar a donde estás ahora?
Ay, yo creo que como todas mujeres que trabajamos, incluyéndote, ¿no, Carla? Es compaginar y no sentirse culpable por querer hacer tantas cosas a la vez. Y aceptar que es así, o sea, que si... Ay, me encanta trabajar, me encanta cuando viajo por trabajo, mi familia, los niños, amigos, yo qué sé, leer, cocina, todas las cosas que me gustan, hacerlas sin sentirme culpable, ¿no? Porque no llego a todo y no soy perfecta en todo. Y el reto ha sido aceptar eso, o sea, aceptar que trabajo y viajo y que mis niños están bien y que a veces no puedo llegar a un cumpleaños, pero pasa otra cosa. Aceptación, aceptar. Justo ahorita estamos, ¿no?, en estos tiempos que hemos estado como que todos metidos en nuestras casas y hemos trabajado igual, ¿no? Creo que va a cambiar mucho este concepto de tener que estar en un lugar por de 8 a 6, ¿no? Y hemos visto y aprendido que se puede hacer de otra forma, ¿no? Un poco más sana y puedes tener juntas, y nosotros hemos, pues justo estas conversaciones, podemos estar contigo de México y Madrid, y como que formamos diferentes conexiones, ¿no? A lo que estábamos tan acostumbrados antes. No, totalmente, pero oye, que a mí me encanta México, he podido ir también. Pero sí, no, o sea, está cambiando. ¿Perdón? Bienvenida. ¿O tú has podido venir? No, para nosotros ha sido más difícil, pero tú sí estás 100%. No, yo tampoco puedo, pero te digo que me encanta ir a México, entonces también está bien viajar de vez en cuando. Sí, 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 pero siento que como que, no sé, yo llevaba 6 meses sin subirme al avión y me subo al avión y como que se te olvida, ¿no? Lo que se siente cuando antes me subía a un avión cada 2 semanas, entonces ves que como que a todos nos acostumbramos. A todos, pero ¿sabes qué? Está muy buen, a mí me ha encantado, o sea, me encantó el parón, sobre todo cuando tenía que mi gente que estaba bien y todo eso, ha sido unos 3 meses que, o sea, yo los he aprovechado, o sea, me faltó tiempo para disfrutar todas las cosas que de repente das por, ¿sabes? Das por hecho, y no hay que dar nada por hecho, o sea, ha sido, la verdad que, muy bonito el tiempo en casa. Sí, sí. Bueno, obviamente con las preocupaciones que tocan, ¿no? Pero lo positivo, le saco eso. La siguiente pregunta la hace Wilber. ¿Qué consejo le darías a las generaciones de jóvenes y pequeñas niñas para sentirse empoderadas? Sentirse muy seguras, la seguridad. No hacerle caso a todo lo que dicen fuera, ¿no? A todos los nos. Un no es fácil, un no siempre está ahí. Es luchar por esos, convertir los no en sí y abrir las puertas que se cierran. Pero sobre todo yo creo que mucha seguridad y educación. Yo creo que la educación es básica, ¿no? Leer, averiguar y curiosidad. Pero el empoderamiento viene de adentro. Y después, obviamente, los obstáculos, esos hay que, de alguna manera, hacer que la puerta cerrada se abra. Yo creo que eso es muchísimo trabajo, constancia, curiosidad y lucha, porque a veces sí, hay que luchar y a veces no sale bien, o sea, no nos dan lo que queremos, pero no importa, seguimos, para otro lado. La última pregunta es de Daniela Cabrera, que también me da mucha curiosidad saber, porque justo... pregunto, ¿cómo supiste que querías dedicar tu vida al mundo de la belleza y de la moda? Porque ves que muchos hijos de diseñadores rechazan la moda o la belleza. La hija de Ana trabaja en Broadway, como muy diferente a lo que hace su mamá. ¿Cómo tomaste esta decisión tú? Mira, honestamente no tenía idea. Yo estaba estudiando para medicina. Estudiaba ciencia en la universidad, me gradué, quería ir a estudiar medicina, de ahí empecé a estudiar cine, a trabajar en cine, no estudié cine, a trabajar en cine, y ahí en un momento clave del destino, era la única que estaba viviendo en mi casa, y mi mamá me dijo, oye, necesito que vengas a hacer un trabajo en la oficina, porque estamos lanzando un perfume nuevo y quiero que seas joven,
y que des ideas y una cosa llevó a otra. Y mientras, en mucho tiempo trabajé en cine, dejé medicina porque ya no, o sea, ya dejé el tema de estudios, me gradué de ciencias, pero dejé la carrera de medicina, empecé a trabajar en cine y con Carolina con 212. Y por mucho tiempo, yo diría 8 años, trabajaba en cine, o sea, y perfumes. También y de ahí poco a poco. ¿Perdón? ¿También estudiaste en Brown? No, estudié la misma, no. Ella sí, en Brown, yo en Vassar. Que por cierto, es divertidísimo porque mi mamá hasta el día de hoy lo llama Bazaar. La universidad. No, yo estudié en Vassar y bueno, entonces, hubo un momento dado que ya me caso, empiezo a tener niños y digo, bueno, como que lo que me está llamando a mí es las fragancias y el perfume y todo eso, o sea, el mundo belleza, porque en el mundo moda yo no he trabajado sino como en colecciones, ¿sabes? Cosas, cápsulas, ¿cómo se llama? Se dicen cápsulas, pero no he hecho, o sea, en moda no he trabajado. Y al final me he dado cuenta que con la gente tan maravillosa que he trabajado, tanto perfumistas como directores creativos, como el equipo con el que yo trabajo, o sea, he aprendido tanto que ahorita no sé vivir mi vida sin esto. Ahora todo lo que haga, lo hago con esto, ¿sabes? O sea, si vuelvo a cine, pues siempre con el espacio para esto, el foco. Bueno, no sabía que habías trabajado en cine, me imagino que eso te influye muchísimo y te ayuda mucho en el concepto de las fotos, de la fragancia, de toda la comunicación, ¿no? Que se hace para lanzar un perfume y todo lo que vive a su alrededor, ¿no? O sea, tenemos como que... Bueno, muy importante. No solamente... Sí, no solamente, de hecho, no solamente el lanzamiento. O sea, yo siempre digo que cuando estamos hablando de quién es esta mujer, qué queremos, de para quién es este perfume, es como un guión, porque nos ponemos todos de acuerdo con quién es esta mujer, quién va a usar el perfume, dónde vive. O sea, nos hacemos como una historia para estar en la misma página. Ya después, cuando lanzo el perfume, yo ese guión lo rompo, porque yo quiero que sea para todas las mujeres, que ya sabemos que es imposible, pero que rompa los esquemas y los moldes de la mujer que creamos. Y eso, yo, para mí, es como escribir un guión, esa primera parte también. Y todos podemos ser las protagonistas de esa película, literalmente. Exacto. No, y ahora hay como muchas cosas. Todas. No solo es la revista y la televisión, pues es lo que el video que vive en redes y cómo está hablando la gente de eso. Entonces, pues me imagino que para ti ha de ser un proceso súper divertido e increíble. Súper, y a veces digo, no, veo cosas que no, ¿sabes? Que de repente digo, no las quiero ver. Olvídate, no seas tan picky, ¿sabes? Con cosas que igual no vienen al caso, pero sí, me encanta, o sea, sí. De alguna manera compaginé el mundo de la ciencia, aunque no, en realidad no, porque no soy perfumista, pero, ¿sabes? Trabajo con perfumistas y el audiovisual, ¿no? El cine, documentales y cine. Bueno, y por último, ¿qué fragancia traes ahorita? Ahorita traigo Good Girl Supreme. Pues muchísimas gracias, Carolina, por compartir tu tarde con Vogue y con nuestra audiencia. Me dio muchísimo gusto verte y espero verte en persona muy pronto. Sí, eso digo. Y bueno, estamos muy emocionados de poder compartir con las lectoras el próximo mes más del maquillaje, así es que te mandamos tu entrevista cuanto antes y bueno, estamos en contacto y muchísimas gracias a todos que se unieron a Vogue Minutes y esperamos verlos en la próxima edición. Adiós. Gracias. Adiós. Gracias, Vogue. Gracias a todos. Gracias.